El pasado 7 de marzo, la prensa deportiva refleja la siguiente noticia. Juan David Zapata, campeón del mundo de billar a tres bandas. El murciano se ha proclamado campeón universal en un evento disputado en Corea del Sur y ha ganado el mayor premio de la historia de su modalidad. Ganar el mayor premio de la historia del billar de carambola es increíble y lo logré en una final que no se decidió hasta el último set. Fue muy emocionante y el mejor día de mi vida. Estas son declaraciones de nuestro invitado de hoy, Juan David Zapata, tras proclamarse campeón del mundo de billar a tres bandas. Natural de San Javier, a los 13 años ya cogía por primera vez un taco de billar y así lleva más de 15 años, haciendo carambolas hasta el día de hoy. Bienvenido, Juan David, a Categoría Mayores. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. Un placer estar aquí. Bueno, ¿te suena esta presentación que hemos hecho? Me suena, sí. No muy lejos, ¿no? ¿En marzo? Nada, hace apenas 2 meses, sí, bueno, que sucedió todo. Está todo ya asimilado, adaptado, todas las felicitaciones, tú también. Imagino que sí, viene acompañado del trofeo, ¿no? Sí, el trofeo, el taco de billar con el que juego, unas bolas y, bueno, una medalla de hace 9 años, el Campeonato de Europa. Decía, y entiendo, y en las declaraciones que hemos leído, he puesto en la presentación, el mejor día de mi vida. Así es. Explícanos un poco ese mejor día. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó? Bueno, ¿Cómo fue la partida? ¿Cómo fue el momento? Sí, realmente cuando uno consigue un campeonato del mundo después de tantos años dedicándose a un deporte, pues lógicamente la satisfacción y la alegría es indescriptible. Y luego, bueno, sumado a eso, que también sea el mayor premio también, por qué no decirlo, que se ha repartido en el billar a tres bandas, también es muy importante. Aparte, la final, pues eso, la final más larga de la historia. El torneo también fue muy largo, fueron 10 días de competición. Y bueno, fue increíble, la experiencia fue única. Por lo tanto, está claro que el mejor día de tu vida, sobre todo en el aspecto deportivo. Pues bueno, vamos a conocer hoy en Categoría Mayores más, un poco más a fondo a Juan David. David, que es como a él le gusta que le digan, ¿no, David? Sí, David. Está muy bien. Y lo vamos a conocer, como siempre, de la mano de nuestros mayores. Tenemos nuestro club de personas mayores que participan y colaboran activamente en cada programa, en cada personaje que viene, en este caso contigo. Y vamos a conocer al club de personas mayores de Pozo Estrecho, al del barrio de la Concepción también y al de Isla Plana, ¿vale? Vamos a escuchar primero a sus presidentes y a ver qué te parece su presentación, ¿de acuerdo? Perfecto. Hola, muy buenas. Yo soy Miguel Alarcón, presidente del Hogar de los Mayores de Pozo Estrecho. Pues yo llevo aquí de presidente ya 10 años y estoy muy a gusto y muy bien de llevar esto como lo llevo, y la gente creo que está a gusto conmigo, porque yo lo respeto a las personas mayores, para mí el todo. ¿Y qué lo voy a decir? Pues bueno, aquí estamos esperando que esto se acabe y podamos abrir de nuevo, porque las personas mayores necesitan salir de sus casas y distraerse un poco. No sé qué puedo decir más. Lo invito a toda la gente que quiera venir a ver el club, que creo que el club está bonito para verlo. Miguel nos cuenta que lleva 10 años como presidente en el club. Yo tuve la oportunidad de estar ahí para hacer esta grabación y la verdad que, igual que el resto de compañeros y de las visitas que voy haciendo por todos los clubes de personas mayores de nuestra ciudad y comarca, es encomiable ver la dedicación que tienen y el respaldo también, ¿no? Luego muchos comentan que a lo mejor es un poco ingrato, pero bueno, Miguel lleva ahí muchos años. La verdad es que el club que tiene ahí formado es un club también ejemplar ahí en Pozo Estrecho. Y bueno, vamos a ver si nos pilla cerca también de San Javier para poder acercarnos por allí. ¿Te vienes para allá a hacer una visita? Vamos. Bueno, pues ya empezamos con nuestra agenda particular y comprometiéndonos, como no puede ser de otra manera, con nuestros mayores para poder acercarnos el momento que podamos. Pues seguimos conociendo a nuestros mayores. Vamos a escuchar ahora a ver qué nos dice en su presentación Esteban Garrido, el presidente del barrio de la Concepción. Vamos a escucharlo. Hola, soy Esteban Galindo, presidente del Club de Mayores del barrio de la Concepción. Bueno, para nosotros es un honor teneros aquí
y que podáis comprobar aquí in situ cuáles son nuestras instalaciones, y de nuestra boca pues comentaros parte de las actividades que hacemos aquí, la gran mayoría de las actividades que hacemos, y así como viajes, como actividades de juegos, salidas. Aquí también tengo, que os podría explicar más que nada, que para mí es un honor tenerla con nosotros, a Fina Pagán, ilustre cartagenera por diferentes méritos, y así está tipificado en el libro de personas ilustres. Bueno, para nosotros es un honor tenerla aquí con nosotros en el club. Es la secretaria del club, y ella misma, con su voz de la experiencia, nos puede cantar también un poco de desarrollo de este club. Es un club que tiene mucha, mucha actividad. Bueno, Fina. Bueno, pues me presento yo. Soy la compañerica de trabajo de nuestro presidente Esteban, y os quiero decir y explicar de que aquí en nuestro barrio nuestras mujeres somos muy participativas. Nos gusta tener trabajos manuales, que tenemos pintura, nos gusta venir un ratico a hacer nuestras partidas, y también nos gusta salir de viaje. Puedo decir que hemos visitado el Congreso de los Diputados. Un día de la Purísima salimos hacia Madrid, bueno, y pasamos un viaje maravilloso. Luego en la procesión del Corpus también pasamos y hacemos para ayudar a llevar el palio, porque nos gusta mucho la actividad cristiana de visitar a nuestra Virgen y a todas nuestras fiestas. Nos gusta pintar, pasar una tarde muy amena como las pasamos en el club. Nos gusta el teatro, que hemos hecho teatro. Antiguamente teníamos una duna, pero ya se nos fue. ¿Y qué le puedo contar más? Que nuestras actividades son muy solidarias, muy participativas, porque nos enteramos de que hay un grupo que le gusta, de compañeros de otros clubes que nos gusta, que van a venir a cantar, y entonces pues les vienen y hacemos unas actividades comunitarias con otros grupos de personas mayores. Bueno, como estáis viendo, la diversidad de cosas que hacemos aquí, ha destacado sobre todo Fina Pagán la colaboración de las mujeres, que bueno, es como cuenta ella, evidentemente. Las de los hombres también, bueno, tienen otras actividades también muy participativas, ¿eh? Y bueno, aquí pues se desarrollan muchos juegos de dominó, concursos. Tenemos nuestra semana cultural en el mes de noviembre, donde hacemos una semana de actividades profundas, todos los días cenas, bailes, magos. Y hacemos concursos de cocina, de platos de cocina. Concursos de cocina. De las actividades de teatro. Muchísimas más que hay. Lo que pasa es que ahora se me atrofian todas. Pero que somos muy. Pero hacemos, por ejemplo, concursos de cocina. Hemos escuchado a Esteban y también a la vicepresidenta Fina de todas las actividades que tiene y desarrollan, desde, bueno, concursos de cocina, todo el tema de su semana cultural, que es muy interesante, luego las colaboraciones que hacen también a nivel comunitario y a nivel de intervención con otros colectivos. Es decir, es un club muy, muy activo, y bueno, aunque ahora por desgracia la situación no permite que puedan utilizarlo, pero sí da gusto, ¿no? David, escuchar las inquietudes que tiene y cómo nuestros mayores participan, ¿no? Sí, la verdad es que da gusto ver cómo se mueven, y que a pesar de las dificultades que genera una pandemia, pues bueno, tienen sus actividades y siempre se mantienen activos y pensando en hacer actividades, y bueno, viene bien no solo a los mayores, a todo el mundo, sobre todo ahora en estos tiempos difíciles. ¿A ti cómo se te da la cocina? Porque hemos escuchado lo del concurso de cocina y qué haces. No, yo soy más de comer que de cocinar. Ah, pues tú eres para degustar, ¿no? Nulo, sí, para degustar, sí. Bueno, pues iremos también y degustaremos allí su manjar y lo que hacen.
Muy Nuestro bien. tercer club es el Club de Isla Plana. Vamos a ver qué nos dice Giné García. Muy bien. Soy Giné García Madrid, presidente del Club de Isla Plana. Llevo aquí ya 18 años, estoy muy contento con las directivas, con todas las directivas que he tenido, y aquí nosotros pues nos dedicamos a fomentar la convivencia, la cultura, y aquí tenemos para hacer manualidades, viajes culturales, lotería familiar y todo lo que eso para convivir todos juntos. Hemos escuchado a Giné. El gran número de socios que tiene este club, ¿no? Y sobre todo a mí me ha llamado mucho la atención que lo ha mencionado varias veces el tema de convivencia, ¿no? De la convivencia. De hecho, hace una jornada ahí de hermandad, creo que ha dicho el 8 de noviembre, pero sobre todo el tema de convivencia, ¿no? Algo muy importante que, como hemos dicho anteriormente, no se puede estar haciendo ahora mismo. Pero bueno, ¿qué te ha parecido lo que ha comentado Giné? Pues sí, me parece súper importante el tema de la convivencia, digamos. Bueno, yo allí en Corea, por ejemplo, lo experimento a menudo entre los jugadores extranjeros, con los jugadores también coreanos, y bueno, yo creo que es un aspecto fundamental de nuestras vidas, digamos, es el día a día, y lo veo un valor muy importante. A ver si cuando pase todo esto, pues sí, podremos juntarnos más personas como siempre. Pues sí, por desgracia esta situación, que aunque no paramos de repetirla, pero es así, es que ha afectado a todo, y los más perjudicados han estado siendo y están siendo nuestros mayores, porque precisamente dentro esa convivencia a la que él hace mención no pueden hacerla ahora mismo ni en sus clubes ni fuera, ¿no? Por lo tanto, claro. Bueno, seguro que pronto vamos a ir retomando eso, Ginés. Pues vamos a hacer una pausa para recordar el espacio que tenemos también dedicado a nuestros mayores. Espacio de deporte, de gimnasia para ellos, y no pierdas el ritmo. Vamos a escuchar a nuestras monitoras, que lo van a recordar. Bien. De lunes a jueves, a las 10 de la mañana, ponte en forma con No pierdas el ritmo. Pues una vez presentados ya a nuestros mayores, ahora, y lo hemos conocido un poco brevemente, vamos a la sección donde ellos tienen una participación activa, como hemos comentado anteriormente. Tienen preguntas preparadas para ti, ¿vale? Vamos. Vamos a empezar, vamos a tener dos preguntas por cada presidente. Vamos a empezar con Miguel Alarcón, el presidente del Club de Personas Mayores de Pozo Estrecho, con su primera pregunta. David, ¿cuándo nace tu interés por el billar? Buenas, Miguel. Pues mi interés realmente nace cuando era un crío. Con 11, 12 años me gustaba jugar en los recreativos, pero al billar americano, al de agujero, al que todos conocemos. Y a partir de ahí ya me incorporé a los 13 años a jugar al de tres bandas, que es la modalidad que practico. Pero al de tres bandas, David, hubo un cambio ahí, porque antes me has comentado fuera de micrófono que tú ibas convencido a ese sitio a jugar al billar, de que iba a ir a jugar al billar al snooker, ¿no? Y sin embargo, a ver, cuéntanos cómo sucedió ese cambio o realmente el cambiar de modalidad ya tan pequeño. Sí, no, yo jugaba al billar por ocio, pues con los amigos por las tardes o en los recreativos. Y bueno, en San Javier hay un club de billar, en el Parque Almansa ponía club de billar, y bueno, me interesé en preguntar, yo pensando, no conocía lo que era el billar sin agujeros. Y bueno, en cuanto entré vi cuatro mesas sin agujeros ninguno, y la primera pregunta es ¿qué tipo de billar es este? Y a partir de ahí ya me apunté, daban clases, y bueno, ya a partir del año siguiente entré en el CAR de los Narejos, el centro de tecnificación, pero bueno, fue de carambola, como pasé del billar de pool por ocio con los amigos a dedicarme de una manera semiprofesional en esos momentos al billar de carambola a tres bandas. Pues ese cambio ha sido vital en tu desarrollo y en llegar a este campeonato. Seguimos con Miguel, que tiene una segunda pregunta más para ti. Vamos.
¿Por qué decidiste la moneda de Villa Tres Bandas? Vale, pues un poco al hilo de la pregunta anterior, pues me enganché al billar de carambola, en especial a las tres bandas, porque lo vi diferente al billar de agujeros, no lo sé, más creación, más imaginación. También uno nunca deja de aprender. Yo llevo 15 años y siempre hay carambolas nuevas, opciones nuevas y bueno, es infinito lo que es el tema del billar a tres bandas, nunca se deja de aprender y por eso me engancho desde el principio hasta siempre que me va a enganchar este deporte. Has dicho que siempre hay carambolas nuevas, es decir, ¿no hay ninguna carambola parecida, igual o...? La verdad es que un milímetro en cualquiera de las tres bolas ya es una posición diferente, hay que jugarla de manera diferente y hay infinidad de opciones, de elegir cuál es la mejor opción para seguir atacando, defendiendo, o sea, es muy creativo. Muy bien, vamos a seguir con nuestros presidentes y con nuestros clubes de mayores que te siguen preguntando. Uh-huh. En esta ocasión pues vamos a escuchar a Esteban Garrido. Hola David, ¿qué te vino a tu pensamiento cuando te proclamaste campeón del mundo? Buenas Esteban, pues lo primero que pensé es ha merecido la pena tantos años dedicándome al deporte, en concreto 15, y bueno, pues ese fue el pensamiento un poco de decir, ha merecido la pena todo el trabajo y los sacrificios que lleva durante tanto tiempo, tantos viajes, kilómetros, gastos y bueno, ese es un poco el pensamiento cuando uno llega, digamos, a la cima y la verdad fue una explosión de sensaciones en ese momento. ¿Cómo fue ese momento? Es decir, nos imaginamos un campeonato de golf, ¿vale? Último hoyo, último momento, sabes que si en boca el golfista es campeón o gana el torneo, en este caso tú estás en la mesa, vas a hacer tu última carambola, ¿cómo es ese momento? Y después de ese momento, ¿cómo es tu reacción, David? Bueno, pues yo para hacer mi última carambola venía de hacer una justo antes, muy difícil, y bueno, y afortunadamente la última que se me quedó siempre es la última nunca es fácil. Afortunadamente fue cómoda, no le di muchas vueltas, no pensé en nada. Pero sabías que el momento que moviera el taco, que estaba cerca de... ¿no? Sí, yo sabía cuando se me quedó la posición que no iba a fallarla, estaba muy concentrado, no pensaba en nada, ni que me daba el título ni nada. Y bueno, ya una vez que la hice, pues grité, lloré, salté, me emocioné y bueno, todo lo que puede pasar en pocos segundos. Muy bien. Bueno, es que no es para menos, ¿no? No es para menos, sí. El paso del tiempo, como en todo, digamos que valora más todavía los logros conseguidos en cada ámbito del deporte y en la vida, ¿no? El paso del tiempo. Y yo creo que es que apenas han pasado 2 meses y medio, ¿no? Sí, 2 meses y un poquito, sí. Muy bien. Seguimos con Esteban, que tiene también otra segunda pregunta para ti. Muy bien. A tus 29 años y después de haber sido campeón del mundo, ¿cuáles son tus objetivos? Sí, tu próximo objetivo. Sí. Bueno, Esteban, pues ahora después de lo conseguido, pues llega otra etapa bonita que es intentar mantenerlo, digamos. Ahora empieza la temporada en junio otra vez allí en Corea del Sur y bueno, pues intentar mantener el nivel, intentar repetir si se puede el título conseguido y bueno, disfrutar mucho de lo que estoy haciendo, de mi experiencia allí en este circuito profesional y nada, hacerlo lo mejor posible y sobre todo estoy haciendo lo que me gusta, así que a disfrutarlo. ¿Tus espacios allí de tiempo y con esta situación de la pandemia en Corea del Sur son muy prolongados? ¿Cómo te tienes, digamos, espacio-tiempo para estar allí en Corea y poder competir? Sí, ahora con esto de la pandemia, cada vez que vamos los jugadores extranjeros estamos unos 2 o 3 meses de media y prácticamente medio año, más de medio año, estamos allí en Corea del Sur. Parece que no, pero es también una situación dura también, la cuarentena de 14 días al llegar,
la comida es diferente, la cultura, el idioma y bueno, se está bien, pero también cuando se está mucho tiempo en un país que no es el tuyo, no estás en tu casa, se hace complicado. Muy bien, continuamos, seguimos ya en la parte del tercer club de personas mayores que tenemos. Vamos a escuchar a Ginés García, de Isla Plana, ¿vale? David, dime alguno de tus mejores momentos en el billar. Vale, pues uno de mis mejores momentos, aparte del citado el pasado 6 de marzo, pues sería cuando estuve el Campeonato de Europa Junior ahí en 2012 en Italia. Pues lógicamente también con todos los récords individuales de marcas, pues ese fue, hasta que sucedió este, el mejor momento de mi carrera deportiva. Que no es poco. Que no es poco. Bueno, pues terminamos esta sección escuchando la segunda pregunta de Ginés. Muy bien. David, ¿qué nivel tiene el billar en nuestra región? Yo, en mi juventud, he jugado mucho, pero mucho. Era muy aficionado. Y he jugado también con personas que eran, que tenían títulos aquí de nivel de billar en Cartagena. Los conozco muy bien y he jugado con ellos también. Bueno. Tiene un practicante de billar, Ginés. Pues Ginés, la región de Murcia tiene un nivel bastante bueno. Es cierto que es una comunidad pequeña y pocos clubes de billar, creo que son 8 o 9, pero siempre hay 9 o 10 jugadores que tienen un buen nivel y de hecho ahora dentro de poco jugamos el Campeonato de España por selecciones autonómicas y bueno, el año pasado quedamos subcampeones, vamos a ver si este año podemos igualar o mejorar esa marca, pero la región de Murcia siempre ha tenido y tiene muy buenos jugadores. Es decir, que estamos a muy buen nivel, ¿no? Sí. Estamos y mantenemos, como tú has dicho, durante épocas, la región siempre ha tenido muy buenos billaristas. Sí, afortunadamente sí, una región pequeña, pero con muy buenos jugadores. Muy bien. Pues, ¿qué te ha parecido esta batería de preguntas de nuestros mayores, David? Ah, muy bien, muy interesante y bueno, encantado de poder contestarlas. Bueno, pues ahora, dentro de, cuando te conozcamos un poquito más, vas a tener tu oportunidad también de poder preguntarle a ellos, ¿no? Vale, perfecto. Imagino, entiendo que en estos más de 15 años que llevas en el mundo del billar, pues habrás tenido personas y tienes personas muy importantes, influyentes y que hayan podido ser determinantes para que tu trayectoria, que al final te la labras tú solo, pero que te hayan, digamos, inducido o descubierto, entre comillas, tu descubridor, digamos, tu mentor o tu persona importante en el billar, ¿quién han sido para ti o quiénes son? Sí, bueno, al principio pues empecé en San Javier, dos personas que lamentablemente ya no están entre nosotros, que fue con los que empecé y tal, y bueno, luego ya en la parte más profesional, en el CAR de los Naranjos, mis dos entrenadores principalmente, José María Quetglas y José Carrasco, que es de aquí de Cartagena. Son las personas que bueno, que me han ayudado a construir el camino. Es decir, que digamos, ahí ya descubrieron también y vieron que podía, pues no saber exactamente a dónde llegar, pero sí de que tenías cualidades para este deporte, ¿no? Porque tú has comentado antes también que como a lo mejor la mayoría de niños, pues el tema del fútbol al principio, por el hecho de ser un deporte que es muy habitual, se practica en la calle y solo hace falta una pelota, pero te diste cuenta que no, que ahí el fútbol o qué. No, me di cuenta que el billar era algo más y bueno, afortunadamente, llevando un año de práctica, tuve la suerte de poder entrar en el CAR y bueno, ya entrené de una manera ordenada, profesional y bueno, pude ir forjando mi futuro. Bueno, vamos a leer brevemente un poco, David, tu historial deportivo, ¿no? Para que veas que esto no ha llegado de golpe el campeonato del mundo y porque te junta un rato, no. Ya hemos comentado, has dicho que desde los 13 años fue cuando empiezas a dedicarte o a gustar
sobre todo, y a practicar más el billar, ¿no? Sí. Entonces tenemos 8 veces campeón, su historial, ¿eh? Ojo, campeón de España en categorías junior sub-17, sub-21 y sub-25. Campeón de Europa junior sub-21, Italia 2012, batiendo todos los récords junior hasta la fecha. Subcampeón de Europa junior sub-21, Alemania 2013. Medalla de bronce, campeonato del mundo junior sub-21, Guatemala. Cuartos de final, campeonato del mundo, medallas de bronce, varias veces subcampeón de España por equipo, varias medallas de bronce en el campeonato de España en selección autonómica, octavos de final en la Copa del Mundo, cuartos de final, Copa del Mundo, es decir, una trayectoria, campeón de España por equipo en 2019, medalla de plata en el campeonato de España y hasta llegar a este campeonato en Corea, es decir, una dilatada y trayectoria, pues bueno, muy, muy consagrada y sobre todo, entiendo, con mucho esfuerzo y compromiso, que es lo que también nos han destacado personas que te conocen mucho, como José Carrasco y también Paco Jareño, ¿no? Nos han insistido mucho en tu compromiso en todos los aspectos, porque de hecho también hace otras funciones dentro del billar, ¿no? Aparte de jugar, que es lo que más te gusta, ¿no? Sí, aparte también colaboro dirección deportiva y dirección técnica, también ayudo en el entrenamiento con los chavales que hay ahora mismo en el CAR. Y bueno, también es lo bonito del deporte, también he organizado torneos a nivel regional, a nivel nacional, e incluso he colaborado en torneos internacionales. Y bueno, también es lo bonito cuando te gusta algo, no solo jugarlo, sino si también puede ayudar a organizar, a entrenar, tiene tantas facetas el deporte que bueno, que cuando te gusta algo lo haces con pasión. También nos han dicho, tanto José Carrasco como Jareño, y otras personas, como pueda ser tu padre, bueno, que claro, en esos años, desde los 13 hasta ahora, por medio vienen los estudios, ¿no? ¿Cómo has llevado esa...? Porque si no, han insistido mucho en lo responsable que has sido para sacar, sí, académicamente, pues bueno, tus cursos y tu carrera, ¿no? ¿Cómo has llevado eso? ¿Cómo, sí, lo has podido compaginar? Pues siempre lo he compaginado bien. Era impensable poder vivir del billar hasta hace escasos 2 años. Entonces, pues siempre he intentado tener los máximos títulos. Tengo el grado en CAF, en Ciencias del Deporte, y prácticamente he terminado también Administración y Dirección de Empresa. O sea que, aparte del billar, siempre he querido tener titulación universitaria por si el día de mañana el billar no funcionara. Ahora, afortunadamente, sí, pues siempre tengo esos recursos ahí. Es decir, que tienes casi 3 carreras, las 2 que has dicho, universitaria, y la otra, campeón del mundo de billar a 3 bandas, por lo tanto, puedes hacer deporte y de élite, y encima has sacado tus 2 grados universitarios, cosa que bueno, que también es de resaltar. Pues vamos a empezar, ya te toca a ti hacerle preguntas a nuestros mayores, prepárate. Muy y bien. Enseguida tenemos, vamos, las preguntas para ellos, ¿vale? Vamos. Miguel, ¿conoces el billar? ¿Lo has practicado en alguna ocasión? No, pero me gustaría conocerlo. La verdad que nunca lo he practicado, pero me gustaría conocerlo. Bueno, Miguel, pues aquí en la zona de Cartagena tienes 2 clubes, uno en la calle Mayor, el Casino de Cartagena, y hay otro club en el barrio Peral. Allí seguro que te atienden bien y puedes conocer y practicar un poco lo que es el billar a 3 bandas. ¿Y en Pozo Estrecho? ¿Sabemos si hay algo allí? ¿Porque de allí están allí? No tengo ni idea, no lo sé. Sé que en La Unión me parece que también hay, no sé en Pozo Estrecho si hay billar, no me suena. Muy bien, pues hablaremos también para ver si pueden colocar allí en su club alguna mesa y si la piden. Vamos ahora con Esteban Garrido, ¿vale? A ver qué pregunta le vamos a hacer a Esteban. Perfecto. Esteban, ¿cómo estáis llevando el no poder realizar el uso normal de vuestras instalaciones para realizar las actividades? Pues bueno, David, te puedes imaginar con muchísima tristeza. Un club de ocio como es este, de personas mayores que necesitan estos raticos, necesitan echarse su partida, necesitan estar aquí al fresco del aire acondicionado. Aire acondicionado que muchos en sus casas, en sus domicilios no lo tienen. Se sienten a gusto aquí, se sienten en compañía, hablan, se expansionan y con mucha tristeza. Esto es increíble lo que está pasando,
y esperemos que se solucione muy pronto y que vuelva la alegría que siempre ha tenido este club y sobre todo con muchísimas más ganas por todas estas personas, los mayores, que se lo merecen todo. Bueno, pues mucho ánimo, ahora hay que aguantar el tironcito este, a ver si dentro de poco con la vacunación o con los medios que sean podemos volver poco a poco a la normalidad. Y bueno, yo creo que a final de este año más o menos la situación estará normal y podremos volver todos un poco a lo que era antes. La verdad es que no voy a decir dramático, pero sí da una sensación, y te lo digo por propia experiencia, como comentaba antes de mi visita que estoy haciendo a todos los clubes de personas mayores, el ver cómo lo estamos abriendo ahora, pero bueno, se abre para que podamos hacer esta grabación que estamos haciendo, pero están todos cerrados, no pueden abrir por la situación que ya sabemos, y todos tienen ese lamento, ¿no? A ver si próximamente, como hemos dicho, que estamos convencidos, seguro, podemos incluso estar nosotros y visitarlos, que nos estamos comprometiendo a ellos. Así que a ti también te embarco, David, para que seguro te puedas venir a Isla Plana, Pozo Estrecho y al barrio de Concepción. Uh-huh. Te anoto la agenda, ¿no? ¿Comprometido? Sí. Si no estás en Corea. Si no estoy. ¿Vale? Exacto. Ya buscaremos esta fecha. Muy bien. Pues nos queda una pregunta para Ginés García de Isla Plana. Vamos con ella. Ginés, ¿qué me recomiendas hacer para cuando vaya de visita a Isla Plana? Bueno, pues yo te recomendaría que viniera a ver nuestra playa, nuestro paseo, que es muy bonito, la asociación de vecinos, que es encanto estar ahí en el verano más todavía, y nuestro restaurante aquí, que hay, porque aquí ver hay poco. Ves nada más que podemos ver todas esas cosas, la playa y el club, y comer bien, que se come bien. En el mesón, en la pescadería, en el restaurante La Chara. Y si quieres tomarte unos cubetas, te vas al Ancla, que allí lo lleva la mame muy bien, hay mucha gente. Bueno, y la Plana, pues un sitio también de playa, pues como el tuyo, San Javier, ¿no? Es decir, un buen sitio para ir. Nos ha dicho muchos sitios donde podemos ir también a comer bien. ¿Qué te parece lo que te ha dicho, lo que ha comentado Ginés? Ah, muy bien, un sitio no lo conozco y la verdad puede ser interesante estar por allí, por la zona gastronómica y de playa y tal, y bueno, ¿por qué no conocer sitios nuevos del Mar Menor, que los tengo al lado y que todavía no los conozco? Bueno, pues al final también es otro compromiso que adquirimos con Ginés García, que me hizo mucho hincapié fuera de micrófono. Así que depende de la fecha que podamos ir, si es en verano, pues iremos con nuestro bañador, y si no, pues cuando pueda ser, ¿vale? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás llevando? Bien, muy bien, sí. Muy cómodo. Muy bien, perfecto. Eso es lo que pretendemos, y además se te nota también en tu sonrisa. David, estamos llegando a la parte final del programa, y bueno, también tenemos un par de mensajes que nos gustaría que escucharas, que seguramente te van a llamar la atención, ¿vale? Uh-huh. Vale. Hola, David. 15 años. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar tanto tiempo juntos y lo que nos queda? Me acuerdo cuando te viniste, vamos, conmigo y entraste al casino de Cartagena, con 14, 15 años, el poquito tiempo que tardaste en conquistarlos, ¿no? Conquistar a la gente de Cartagena con tu juego, con tu alegría jugando, enseguida con tu liderazgo. Y enseguida me acuerdo, me dijiste, va, ahora toca Europa. Y no se te ocurre otra cosa nada más que Italia y Sicilia. Y te quedaste campeón y te convertiste en el capo junior del billar junior europeo. A partir de ahí, pues, sigues creciendo, sigues ya en la categoría absoluta, ganando torneos nacionales, jugando ya todas las competiciones en el ámbito internacional, consiguiendo grandísimos resultados. Y hasta ahora que acabas de conquistar Seúl, acabas de conquistar Corea. Quizás una de las potencias, si no
si no la más fuerte en el billar a tres bandas. Pues nada, muy, muy orgulloso, muy, muy satisfecho de haber estado a tu lado, de haber estado contigo, de haber vivido en directo todos estos años de tu carrera deportiva. Y espero que haya otros 15 más o 20 más y que pueda vivirlos contigo también a tu lado. Estás en Cartagena, estás en Murcia, participamos juntos en el equipo de del casino de Cartagena, participamos juntos en la selección murciana. Espero que todavía me quede cuerda para poder estar a tu lado y disfrutar de tu billar y de tu deporte contigo. Un abrazo. Hola, soy Paco Jareño, presidente del Club Billar San Javier y sobre todo amigo tuyo, David. Bueno, estoy un poco nervioso haciendo el vídeo, por eso estoy aquí con la chuleta en la mano, pero bueno, esperemos que salga bien. En este momento quiero agradecerte el haberme hecho partícipe de tus éxitos logrados en este deporte tan complicado y a su vez tan bello como es el mundo de billar a tres bandas. Hace más de 25 años que vengo practicando personalmente esta modalidad y sobre todo siendo muy buen aficionado de este deporte y en particular de tu trayectoria personal en el mismo. Cuando hace 15 años como presidente del club fui a los centros educativos de San Javier para intentar reclutar niños para engancharlos a la práctica de este deporte, no fue posible, ya que en estas edades deportes como el fútbol, baloncesto, tenis, etcétera, les atraía más. Pero tú te iniciaste a los 13 años y la verdad que hoy por hoy eres uno de los grandes de este deporte. El pasado mes de marzo lo hiciste en Seúl, Corea, donde se encuentran los mejores jugadores del mundo participando en la competición denominada PBA. Y allí fuiste el mejor de la edición, consiguiendo ser el campeón absoluto de la temporada 2020-2021. Después de toda mi vida idolatrando grandes jugadores de la talla mundial de este deporte, como Frédéric Cuadron, Eddie Lepenx, Marco Zanetti, Dish Jasper y nuestro laureado Dani Sánchez, tú has conseguido el pasado 6 de marzo encasillarte a la altura de ellos y por tanto para mí no deja de ser un enorme orgullo tenerte como uno de los mejores jugadores del mundo y poder disfrutarlo a mi lado y en mi pueblo cada día que te veo. Por tanto, desearte todo lo mejor en tu carrera deportiva y que no pares de conseguir éxitos, ya que los mismos serán fruto del trabajo y preparación que desde los 13 años llevas en el billar a tres bandas. Gracias, David, amigo y campeón. ¿Qué dices, David? ¿Qué dos personas son esas tan importantes para ti? ¿Las comentas? Sí, de las más importantes. Bueno, esta última, Paco Jareño, amigo, vecino, peluquero, el presidente del club de allí de San Javier. Ah, peluquero, tuyo también. Sí, y bueno, tiene la peluquería justo debajo de donde yo vivo y bueno, una persona la ve todos los días y bueno, muy especial, me apoya mucho y ve todas las partidas y bueno, un fan del billar incondicional. Bueno, se nota un mensaje ahí muy emotivo también por parte de Paco, ¿eh? Sí, sí, sí. También el futbolero, el Paco. Pero, y bueno, la verdad es que me ha sorprendido. Bueno, en el momento ahí ha colaborado mucho, ha tenido que ver mucho también tu padre, que nos ha ayudado mucho, ha estado ahí atrás porque queríamos también pues mostrarte algo que también fuera emotivo para ti y que incluso yo creo que para ellos más todavía, ¿no? La satisfacción de poder bueno, estar cerca de una persona en la cual ellos tienen mucho que ver o por lo menos en esa trayectoria tuya hasta llegar a lo máximo, ¿no? Por lo tanto, creíamos que era también importante tenerlo aquí en el programa. Sí. Estamos ya terminando, vamos a escuchar también a nuestros mayores en la despedida, pero antes siempre hacemos con nuestro invitado un mensaje ahí a cámara dedicado a nuestros mayores, con lo que tú quieras decirle a nuestros mayores que están ahí con la situación que han estado pasando y bueno, pues ¿qué les puedes decir tú a nuestros mayores de consejo, de apoyo, de ánimo? Lo que tú quieras, ese mensaje para ellos y agradecerte tu participación y que hayas estado con nosotros. Ha sido un placer, a vosotros, David, estar aquí con nosotros. Te deseamos lo mejor del mundo. Gracias. Nunca mejor dicho y que bueno, siga yendo mucho a Corea, que será buena señal. Bueno, sí. Y que te vaya muy bien, ¿vale? Cuando muchas quieras gracias. Tienes ahí la cámara para hacer un mensaje.
Bueno, pues realmente quería transmitir, pues bueno, que esta situación a lo mejor de pandemia que está tan de moda nos ha cortado un poco las libertades, realizar actividades, la convivencia, juntarnos mucho, irnos de viaje y bueno, pues intentar aguantar el tipo. Yo creo que ya queda menos para salir de esta situación y cuando todo vuelva a la normalidad, pues lo disfrutaremos como toca. Un abrazo a todos esos mayores. Muy bien, pues muchas gracias. Nosotros. Y a todos ustedes, nos vemos en el próximo Categoría Mayores. Vamos a escuchar también a nuestros mayores de esta semana, que se van a despedir. Hasta el próximo programa. Sí, bueno, decirle a David que yo llevo la rondalla a San Javier pues ya más de 20 años. Y es un pueblo que me gusta y mis compañeros de allí pues nos llevamos muy bien. Y lo invito a que vengáis cuando queráis. Las puertas tenéis abiertas para que vengáis a visitarnos cuando queráis. Bueno, en primer lugar, siempre acordarme de las víctimas. Las víctimas, sobre todo las fallecidas por esta pandemia. Quisiera, sobre todo, destacar el comportamiento ejemplar que han tenido todos los mayores. Eso me llega muy dentro, ese comportamiento que han sabido mantenerse en sus domicilios, acatar todas las normas que nos han impuesto. Están todavía recluidos muchos en sus casas, en sus domicilios, y aguantando el no poder tener estos raticos de ocio aquí en este club, con un comportamiento y destaco ejemplar. Por otro lado, el Ayuntamiento de Cartagena se ha portado ejemplarmente con todos los mayores. Ha estado ahí, ha estado poniéndonos vídeos, ha estado poniéndonos en los medios, en WhatsApp, en Facebook, compartiendo con los presidentes información para poder transmitirla. Han estado colaborando 100% con los mayores. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Cartagena. Y luego hay otros medios como Telecartagena. También le agradezco a Telecartagena, pues bueno, han estado colaborando ahí también, nos han dado esa alegría que también hace falta y es muy de agradecer. Ya no digo nada de Paco, evidentemente colaborador del Ayuntamiento de Cartagena. Muchas gracias, Paco, porque nos has ayudado mucho y esperamos tenerte muchos años con nosotros. Muchos años colaborando de esta manera que nos ofreces tu alegría, nos ofreces alegría hacia los demás. Así como David, muchas gracias por tu colaboración y también, bueno, a todas las personas que de alguna forma han colaborado, que yo ahora mismo pues no recuerde, pero que sí que han colaborado con nosotros. Eso que se han volcado con los mayores, de verdad, no tiene precio. Bueno, os dejo con Fina, que os dirá alguna palabra también, que para mí es un honor tenerla, como nuevamente digo, tenerla con nosotros. Bueno, pues yo lo que quiero darle las gracias y hacerle saber que tenemos un barrio maravilloso, muy unido, que nos ayudamos mucho uno a otro, en muchos casos, no en todos los casos que quisiéramos, pero cuando estamos juntas, por ejemplo, el grupo de mujeres, que estamos pasando una tarde amena y nos gusta escuchar si he tenido un problema en casa, que si me ayuda, y entonces tenemos una convivencia humana, que eso es lo que también nos agrada mucho, porque estamos aquí juntas, un grupo de mayores, de personas mayores, que nos queremos y nos respetamos como buenos vecinos y como buenas personas que sabemos consumir y alegrarnos y cobijarnos cuando tenemos una tristeza con las demás personas que tenemos a nuestro lado. Pues yo quiero dar las gracias por esta entrevista a Telecartagena, al Ayuntamiento, a la Beteta, a la Presidenta de los Mayores, y que aquí tenéis un local para cuando queráis venir todos. Os invitamos y venís a la fiesta en agosto, si puede ser, que hagamos en Isla Plana,
y que nosotros participamos también y os invitamos a que vengáis cuando queráis aquí al club.